Place darles a todos la bienvenida a este acto. Les recordamos, eso sí, a los presentes, si pueden colocar en silencio sus celulares. Ahí. Damos inicio a esta ceremonia de entrega de diplomas del nivel medio promoción 2021. Por resolución del Ministerio de Educación y Ciencias, las promociones de este año lectivo se denominan Sesquicentenario de la Epopeya Nacional 1864-1870, Afroparaguayos en la Guerra contra la Triple Alianza, homenaje a José de Antequera y Castro. La denominación para las promociones de este año busca infundir un mensaje claro respecto de algunos hitos de nuestra historia que han marcado la identidad del país. Con el propósito de acabar progresivamente con el régimen de esclavitud en el Paraguay, el Congreso del 25 de noviembre de 1842 prohibió el comercio de esclavos del exterior y dispuso la libertad de vientres. Unos 20 años después, cuando la sombra de la guerra se cernía sobre la patria, fue decretado el enrolamiento de todo hombre capaz de llevar armas, incluso libertos y esclavos. Fue así como los afroparaguayos conformaron el batallón de infantería número 6, apodado Nambi-I, y defendieron la República con el mismo valor que el resto de los combatientes, tal como queda en evidencia con el actuar del sargento de trompa Cándido Silva, recordado como el trompa de Curupaytí. Sin embargo, tras la guerra y por décadas, continuaron el racismo y la discriminación y la negación de la influencia cultural africana en la cultura paraguaya. Ante tal inequidad, desde hace algunos años se inició en el Paraguay un movimiento de reparación mediante acciones de rescate y visibilización del legado cultural de los afrodescendientes. En concordancia con el mensaje de este año, la presente promoción también rinde homenaje a José de Antequera y Castro, quien en el año 1721 fue enviado por la Audiencia de Charcas como pesquisidor ante la denuncia de abusos del gobernador de la provincia de Paraguay. José de Antequera y Castro cultivó con ahínco las ideas de superioridad del común y dio identidad a la revolución comunera, gesta libertadora en la que se proclamó y luchó en aras de la libertad y del buen gobierno. Se resistió a la opresión y al absolutismo, el cual nutrió en un cierto sentido de destino común de la nación, fundamento de la identidad y puntal esencial de la independencia patria. Hoy, siglos después, los desafíos son otros. Sin embargo, la patria sigue demandando de todos nosotros encarar el porvenir con esa misma entereza, valor y espíritu inquebrantable de lucha y entrega en pos de una sociedad más digna, respetuosa y solidaria. Recibamos ahora sí a los bachilleres del énfasis de Ciencias Sociales y del Bachillerato Bilingüe de la Promoción 2021, con un gran aplauso. Thank you.
Como saben, los mejores egresados llevan nuestras enseñas patrias y está presente este día, en este acto, la segunda mejor egresada de la promoción, María Paz Marengo Mesa, del bachillerato con énfasis en ciencias exactas. Dirigirá una salutación a los presentes el presidente de la Asociación Cooperadora del Colegio, ingeniero Dieter Gere. Agradecemos la presencia de la representante del Ministerio de Educación, señora Mónica Coronel, muchas gracias por su tiempo y su disponibilidad. Apreciados padres, queridos bachilleres, este año en el colegio se cumple un hito. Hace 10 años, en el 2011, el Colegio de Asunción recibía de la Organización del Bachillerato Internacional, con sede en Ginebra, la autorización oficial para impartir el programa del diploma en los dos últimos años del bachillerato. Era la puerta de entrada al mundo globalizado y trajo transformaciones a nuestra institución, no solo para los cursos afectados, sino para la generalidad del esquema. En el 2020 y 2021, la pandemia nos obligó a nosotros y al resto del mundo a hacer un curso de inmersión en esta globalización. Entendimos el real alcance de este concepto, que abarca no solo lo económico y jurídico, también lo social, cultural, comunicacional, todo sobre la base de lo tecnológico. Esto nos llevó inexorablemente a la necesidad de mejorar nuestras habilidades en el manejo de estos recursos, tanto como alumnos, profesores y también ustedes, señores padres, para poder mantener el paso de la desafiante situación de la educación a distancia. Pero todas las habilidades adquiridas no podían suplir un aspecto: la necesidad del ser humano de compartir cara a cara, de sentir y transmitir sus emociones en forma directa. Cuando por fin lo pudimos hacerlo, también decidimos aprender a estar juntos en forma segura. Las habilidades adquiridas hicieron de ustedes, queridos bachilleres, no solo ciudadanos globales, también los forjaron la resiliencia, la paciencia, la responsabilidad y la creatividad para sortear obstáculos. En las décadas por venir, estas herramientas, junto a sus conocimientos, serán las habilidades que la sociedad globalizada demandará de ustedes. Pero también aprendimos en este tiempo que las circunstancias pueden ser muy cambiantes. Se pasa de la apertura a la restricción en horas, se desmontan estructuras y costumbres en pocos días y no hay más respuesta que adaptarse sin mucha resistencia, pero sí con creatividad. Ustedes aprendieron a manejar estas circunstancias en el pasado y presente y sabrán hacerlo en el futuro, el cual les aseguro no será como estábamos acostumbrados. Pero hay un desafío más. Por más globalizados que sean los parámetros que nos sean dictados, en el proceso no debemos olvidar quiénes somos, cómo y dónde nos formamos y cuáles son nuestros valores. Porque la tecnología no reemplaza la conciencia, no reemplaza la emoción y el sentir. Obrar con discernimiento es lo que nos hace humanos. Queridos bachilleres, salgan a perseguir sus sueños. Están preparados para sortear contratiempos y para lograr éxitos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. A continuación, las autoridades harán entrega de medallas recordatorias a los mejores egresados de la promoción 2021.
para la premiación al mejor egresado se toman en cuenta los 3 años del nivel medio y se considera el número de asignaturas en los diferentes énfasis. Mejores egresados por orden alfabético. Medalla de oro de la institución en el bachillerato bilingüe con énfasis en letras, Almudena Ayala Ruiz Díaz. Medalla de oro de la institución en el bachillerato bilingüe con énfasis en letras, Elías Barreto Smith. El director general del colegio, Konrad Neufel, en compañía del presidente de la Asociación Cooperadora del Colegio, ingeniero Dieter Guerre, el director de nivel medio de la institución, Félix Noguera Ferrando, y la representante de la supervisión pedagógica del MEC, licenciada Mónica Coronel, procederán a hacer entrega de títulos, diplomas y menciones de honor a los bachilleres egresados de la promoción. Comenzamos con el tercer curso con énfasis en comunicación y ciencias sociales. Nicolás Amarilla Vargas. Nils Baumann Vera. Ana Becker Baez. Luciana Vivolini Castillo, integra el cuadro de honor. Valentina Bóveda Barrail, integra el cuadro de honor. Romina Chamorro Andrada, alumna sobresaliente, mejor egresada en alemán como lengua extranjera. Marcelo Chamorro Udrízar, integra el cuadro de honor. Inés Chanfro Díaz de Vivar, integra el cuadro de honor. Cristian Chiplic Salomón.
Fabricio Cuquejo Rosenauer. Kurt Etcher Kellner. Sebastián Escobar Garcete integra el cuadro de honor. Alejandra España Ibáñez integra el cuadro de honor. Agustina Eulerich Recalde integra el cuadro de honor y mejor egresada en lengua alemana como lengua extranjera. Kiara Filártiga Cárdenas. Ana Paula Florencio Ibarra integra el cuadro de honor. Norman Harrison Bogado. Axel Hedner Lemke integra el cuadro de honor. Lucas Jara Eliseche integra el cuadro de honor. Ian Lange Lloret. Lucía Ortiz Gómez integra el cuadro de honor. Roland Rieder Amarilla. Thomas Rodbecher Kalsena. Paloma Saldaña Tabarelli, alumna sobresaliente, mejor egresada en alemán como lengua extranjera. Jazmín Salomón Harrison integra el cuadro de honor.
Violeta Torres Piñeiro integra el cuadro de honor. Gabriela Ugarte Recalde integra el cuadro de honor. Sebastián Vera Pastore integra el cuadro de honor. Alan Wineken Echeguren. Ahora con ustedes el tercer curso del Bachillerato Científico Bilingüe Español-Alemán con énfasis en letras. Llamamos a Victoria Airaldi Lippmann, integra el cuadro de honor. Almudena Ayala Ruiz Díaz, mejor egresada y mejor egresada en alemán como lengua extranjera. Elías Barreto Smith, mejor egresado y mejor egresado en alemán como lengua extranjera. Fernando Bittinger Baez. Flavia Buongermini Spinzi, alumna sobresaliente y mejor egresada en alemán como lengua extranjera. Fátima Gómez Escobar, alumna sobresaliente y mejor egresada en alemán como lengua extranjera. Ángelo Natalicia Vázquez, alumno sobresaliente. Gianluca Postigo Avente, integra el cuadro de honor. Lucas Samaniego Thyssen, integra el cuadro de honor. Octavio Sardi Morel, integra el cuadro de honor. Guadalupe Solaeche Amadeo, alumna sobresaliente, mejor egresada en alemán como lengua extranjera. Y finalmente, Federico Steidel Martínez, integra el cuadro de honor y mejor egresado en alemán como lengua materna.
Muchas gracias. Voy a tomar asiento. Ahora, el señor director del colegio, profesor Konrad Neufeld, nos dará su mensaje. Muchas gracias. Liebe Schülerinnen und Schüler der Goetheschule, liebe Frau Colonel, lieber Herr Gehre, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Eltern hier vor Ort und liebe Freunde und Verwandte an den Bildschirmen. Herzlich willkommen zur Abschlussfeier des Abschlussjahrganges 2021. Queridas alumnos y alumnos del Colegio Goethe, estimada señora Coronel, estimado ingeniero Gehre, queridos colegas, padres aquí presentes y familias delante de las pantallas en casa. Muy bienvenidos a la colación de la promoción 2021. Queridos futuros exalumnos del colegio, dar un buen discurso de despedida no es una tarea fácil. Por otro lado, me calma un poco mi propia experiencia, ya que yo no recuerdo una palabra del discurso que dio mi director en mi colación. Un buen discurso es como lavar una canasta. El agua no se queda, pero uno tiene la sensación que la canasta está más limpia después. A pesar de eso, quiero compartir algunos pensamientos con ustedes. Antes que nada, quiero felicitarles cordialmente. Con este acto, ustedes cumplen y cierran su carrera escolar que para muchos de ustedes duró no menos de 14 años. Matemáticamente calculado, ustedes pasaron 78% de sus vidas en esta institución. Enhorabuena y felicidades por ese magnífico desempeño. Enhorabuena también a los padres y las familias, porque una carrera escolar exitosa de una hija o un hijo siempre es un trabajo en equipo y un desempeño de toda la familia. Incluso mucho más en tiempos de pandemia y de clases virtuales. Les agradecemos por la colaboración todos estos años. Hoy celebramos la culminación de la mejor preparación educativa que hay en este país. Eso por lo menos creemos. Ustedes ahora pasan a ser adultos y van a determinar en un grado mucho más alto lo que van a hacer en su futuro. Es un buen momento para sentir orgullo, fuerza, libertad y alegría. No solamente por terminar su carrera escolar, pero también por la manera que tuvieron que soportar los efectos de la pandemia en ella. Todos nosotros sufrimos momentos oscuros en los últimos 2 años escolares. La pandemia nos obligó a someternos a medidas que ninguno de nosotros habría escogido voluntariamente. Todos nosotros vimos que los intereses individuales tuvieron que dar paso a intereses más globales. Yo creo que se merecen un reconocimiento especial por esto y por adaptarse a tantos cambios que nos dictó la situación sanitaria. Espero que puedan ver también lo bueno que resulta de todo eso. Ustedes salen de ese colegio de manera mucho más preparada que promociones anteriores en cuanto al manejo de plataformas, comunicación digital, autogestión y resiliencia. Estoy convencido que esto les sirve para el futuro. Lo que el colegio certifica hoy es básicamente la licencia para seguir aprendiendo, para seguir creciendo, para seguir conociendo el mundo, por lo que les sugiero ver sus logros con cierta humildad.
todavía les queda un camino por delante. Van a ver que en las universidades donde van a seguir sus estudios no cuentan títulos, sino capacidades. Tanto como si van a una universidad local, como si van al extranjero. Significa un nuevo comienzo. No va a haber profes guías que llaman su atención si han olvidado un plazo de entrega. Aunque esto suena desafiante para algunos, les quiero calmar. Siéntanse seguros de que recibieron la mejor preparación posible para enfrentar cualquier problema. Lograrán realizar sus sueños, no lo dudo ni un momento. Mi última sugerencia viene del propio autor cuyo nombre lleva este colegio. Wer nicht neugierig ist, erfährt nichts. Quien no es curioso, no se entera de nada. Sean curiosos, descubran el mundo, persigan sus sueños. Les deseo mucho éxito. Recuerden, el éxito no solo consiste en juntar dinero y fama. El éxito consiste en hacer mejor y más feliz las vidas de las personas que uno encuentra en su camino. Muchas gracias. Vielen Dank. Alles Gute. Muchas gracias, señor director. Harán uso de la palabra los mejores egresados de la promoción 2021, Almudena Ayala Ruiz Díaz y Elías Barreto Smith. Adelante. Distinguidas autoridades aquí presentes, estimados profesores, queridos padres y queridos compañeros. En primer lugar, quiero expresar la enorme satisfacción que siento de poder compartir esta mención con mi querido compañero Elías Barreto, porque si hay alguien verdaderamente digno de este honor, es él. Muchas felicidades, Elías. Wittgenstein decía que los límites de nuestro lenguaje significan los límites de nuestro mundo. Y en este momento, en el que me faltan palabras para describir este maravilloso proceso de 14 años, le doy la razón. Porque para nosotros, este lugar representa algo mucho más grande que una simple institución educativa. El Goethe-Schule fue nuestro hogar, en el cual muchos pasamos casi más tiempo que nuestras propias casas. Y hoy, al mirar atrás, esos niños que ingresaban por las puertas de este colegio por primera vez en el año 2008 no se hubieran imaginado jamás que terminarían volviéndose amigos e incluso hermanos. Nuestros recuerdos no están hechos solo de lo aprendido en clase, sino que están construidos con anécdotas, como los cafés con Cintia, las meditaciones con Frau Gabel y los pais de limón con la profe Perla. Además, tuvimos nuestras campañas por el centro de estudiantes. Bueno, casi todas, pero Juanse siempre va a ser nuestro presi. Las demás historias prefiero guardarlas para nuestro próximo encuentro. Aún así, no quiero dejar de lado nuestros momentos difíciles. Un 2 en la libreta, que valía más que un 5. Clases virtuales, el wifi que se iba y volvía o simplemente dejaba de funcionar. A pesar de todo esto, contra viento y marea, aquí estamos. El lazo que nos unía no se rompió. Y el amor por el colegio, aunque se puso en duda, perduró. Porque como nos pasa con todo lo que amamos, no podemos estar mal con un lugar que nos dio tanto por lo que estar agradecidos. Queridísimos profesores, gracias por sostenernos, por el aguante, porque no siempre fuimos alumnos dóciles. Gracias por enseñarnos los valores de este colegio, a estar orgullosos de ser alumnos y a partir de hoy oficialmente exalumnos del Goethe-Schule. Nunca les olvidaremos. Gracias, tías y tíos, por elegir nuestro segundo hogar y acompañarnos en este largo trecho que lentamente llega a su fin.
En ustedes encontramos siempre refugio y aliento. Infinitas gracias. Mami, papi, gracias por educarme y guiarme en la dirección correcta, por convertirme en la mujer que soy hoy. Es por eso que este mérito no es solo mío, sino también de ustedes. Me dirijo además a mis queridos compañeros de mi énfasis, esas 11 personas que me acompañaron en la recta final de mi vida escolar. Hicieron de este tiempo inolvidable y estoy convencida que sin su apoyo y compañerismo no estaría aquí parada dando este discurso. Por esto y muchísimo más, gracias. Ahora sí, mis queridos compañeros de la promoción 2021, les digo que esto no termina, sino que apenas comienza. Sepan que los llevo a todo y a cada uno de ustedes en mi corazón. Y recuerden, no importa el camino que tomemos, siempre hay uno de regreso a casa. Tenemos lo necesario para emprender esta nueva etapa, arrasar con las dificultades que se nos presenten y lograr todo lo que nos propongamos. Es por eso que les quiero dejar estas hermosas palabras de Johann Wolfgang von Goethe. Das Leben gehört den Lebenden an, und wer lebt, muss aus Wechsel gefasst sein. La vida pertenece a los vivos, y el que vive debe estar preparado para los cambios. Así que no tengamos miedo de lo nuevo, de lo distinto. Eso es solo sinónimo que estamos viviendo. Y espero que vivamos al máximo. Por último, queridísimos compañeros, gracias por los recuerdos, las locuras, las risas y llantos. Les prometo que esta despedida no es definitiva, porque aunque ya no estemos juntos, compartimos una misma mirada hacia el porvenir, como suele decir nuestro himno, mirando siempre al porvenir. Y les aseguro que estamos listos para lo que se viene. Muchísimas gracias y hasta siempre. Distinguidas autoridades, estimados profesores, queridos padres y queridos compañeros. Si uno se pone a pensar sobre la incalculable contribución a nuestro desarrollo que tuvo el trecho de vida que concluye con la ceremonia de hoy, se da cuenta de que nos encontramos en uno de esos momentos en los que se siente simplemente que hay tanto para decir, pero tan poco tiempo para decirlo. Me serviré entonces de la siguiente estrofa. Edel sei der Mensch, hilfreich und gut, denn das allein unterscheidet ihn von allen Wesen, die wir kennen. Noble sea el hombre, altruista y bueno, pues es lo único que lo distingue de todos los seres que conocemos. A ver, ¿creen haber leído alguna vez estas palabras? Pues ellas componen el poema inscripto debajo del busto de Johann Wolfgang von Goethe en la entrada principal del colegio. Más allá de lo que el aclamado poeta expresa en él, este poema fue el habitual primer saludo a cada llegada tempranera al colegio de muchos de nosotros durante aquella tan familiar rutina de la que, en lo que parecería ser de un día para el otro, nos estamos hoy despidiéndonos ya. Pero no fue, por supuesto, el poeta con su poema quien nos motivó a través de aquel día a día de colegio, sino el encuentro con las diversas personas que hicieron tan bellas y valiosas las experiencias vividas en él. Aquellas personas que contribuyeron a hacer de esta rutina un intervalo de vida lleno de color, lecciones y de buena compañía. Es a todas ellas que me gustaría hoy expresar mi más sincero agradecimiento. Va dirigido a grandes profesores que nos motivaron a aprender y que nos enseñaron la posibilidad de encontrar en la ciencia al mundo y en el arte a nosotros mismos. Va dirigido también a gente como Elsa y los celadores, quienes siempre, de buena voluntad, bien nos sacaron sonrisas, nos ayudaron con recurrentes problemas técnicos o buscaron asegurar mejor nuestra conducta cívica. Va, por supuesto, también dirigido a los padres y a las familias, quienes siempre buscaron darnos, con genuino afecto y experimentado consejo, todo lo mejor. Tanto el logro colectivo que comparto con mis compañeros hoy, como el personal que me da la palabra, son producto no de esfuerzos aislados, sino que de un ambiente preponderantemente sano, estimulante y cooperativo, aunque por supuesto tampoco exento de sus propias turbulencias, pero por el que estoy, a fin de cuentas, sinceramente agradecido. Y a mis queridos compañeros, lo siguiente. Podría decirse que ese poema define a la humanidad distinguiendo una cualidad particular, la bondad. De mi experiencia digo que tanto en esta institución como en casa, por lo menos se intentó instruirnos en esta enseñanza del poeta. Sin embargo, esta institución dio un paso más. En un mundo azotado por personas cuyo humano potencial de bondad se ve descaminado por la ciega y agresiva polarización y absolutización del pensamiento, el saber afrontar con calma
las caóticas tormentas de la complejidad, la ambigüedad y la confusión que distinguen tanto al mundo hoy en día, tiende a significar poder sobrevivirlas, y es más, poder florecer en ellas. Y creo que es esto lo que aquí se buscó ofrecernos, la simplicidad de no temer a la complejidad del mundo. Tomémoslo entonces, queridos compañeros, no como un simple regalo, sino como un compromiso. Un compromiso de realizar conscientemente la simple bondad que el poeta enaltecía en la humanidad. Empecé diciendo que hay demasiadas cosas por decir acerca de estos años ya pasados, ahora que nuestro camino compartido sufre diversas ramificaciones. Sin embargo, mucho más aún nos queda por hacer en los años venideros. A cada uno de nosotros le queda honrar lo aprendido y ejercerlo honestamente al caminar su propio camino. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Almudena y Elías. Escucharemos a continuación un mensaje en representación de los mejores egresados en alemán, a cargo de Federico Steidel Martínez, mejor egresado en alemán como lengua materna, y Agustina Eulerich Recalde, mejor egresada en alemán como lengua extranjera. Adelante. Liebe Mitschüler, liebe Lehrer, liebe Eltern und sehr geehrte Gäste. Es ist mir eine Ehre, heute vor euch stehen zu können und diese Rede zu halten. Die deutsche Sprache bedeutet mir sehr viel und umso mehr, wenn ein Mitschüler oder eine Mitschülerin sie spricht. Wir Glückspilze realisieren es manchmal gar nicht, wie schwer es sein kann, unsere Sprache zu sprechen. Ich war bei allen Stadien des Lernens dabei, Zweifel, Frustration und schließlich Triumph. Als jemand, der Muttersprachler geboren ist und sich dafür glücklich schätzen kann, kann ich mit Stolz im Herzen sagen, ihr habt es geschafft. Nach mehr als nur Schweiß und Tränen seid ihr durch. Nutzt die Sprache weise. Lehrt über unsere Kultur, eure Erfahrungen oder vielleicht einfach nur unsere tolle Schule. Wir werden langsam erwachsen. Am heutigen Tage verabschieden wir uns als Schüler von einer wundervollen Etappe in unserem Leben. Wir treffen nun immer mehr Entscheidungen, die immer wichtiger werden. Ich will euch aus ganzem Herzen etwas auf den Weg geben. Einen Weg, den wir alleine betreten müssen. Einen Weg, den uns niemand, wenn nicht wir selbst, zeigen kann. Macht, was euch glücklich macht. Jetzt ist die Zeit der Selbstentdeckung. Findet heraus, welcher euer Wert im Leben ist und bitte, bitte verliert diesen nie. Hört niemals auf zu machen, was euch glücklich macht und hört niemals auf, ihr selbst zu sein. Nehmt das Leben locker, aber werdet ernst, wenn nötig. Ab morgen wird unsere liebe Goethe-Schule nicht mehr zum Alltag gehören, was aber nicht bedeutet, dass sie kein Teil mehr von uns ist. Sie bleibt auch nicht nur eine Erinnerung. Sie ist nun ein Teil unserer Herkunft, Teil des Grundes, hinter wer wir sind. Wir haben hier an dieser Schule so viel erlebt, so viel gelacht, getanzt, geweint, geschlafen, gelernt. Im Namen meines Jahrgangs möchte ich allen danken, die uns bei dieser Reise geholfen haben, die nun vor einer Kreuzung endet, in der jeder entscheiden muss, wohin er geht. Die Richtung muss jeder selbst für sich entscheiden, aber die Eltern, Lehrer, Freunde, Tanten, Onkel, ja vielleicht auch sogar Olli die Hauskatze, haben uns bis hierher gebracht und dafür sind wir auf ewig dankbar. Vergisst nie, wer ihr seid und wer immer für euch da war. Dankeschön. Hola. Liebe Lehrer, liebe Eltern, liebe Mitschülerinnen und Mitschüler. Als man mir mitteilte, dass ich zu den Auserwählten gehöre, die diese Rede halten dürfen, könnte ich es kaum glauben. Ich erinnere mich an den Anruf meiner Lehrerin Claudita,
die es mir mitteilte, und sobald ich den Hörer aufgelegt hatte, schickte ich meinen Eltern eine Nachricht, in der ich ihnen davon erzählte. Es vergingen die Tage, aber die Idee für diese Reden wollte einfach nicht kommen. Immer wenn ich etwas schreiben möchte, habe ich dieses Problem. Mir fallen so viele Dinge ein, aber ich kann sie nicht alle sagen. Also versuchte ich, meine Ideen zu sortieren, und dadurch entstanden auch unterschiedliche Gefühle. Zuerst war ich erstaunt. Erstaunt darüber, dass ich nicht glauben könnte, dass ich heute an diesem Ort stehe. Das zweite Gefühl war Traurigkeit, denn nach 14 Jahren in diesen Räumen muss ich mich heute von dieser Schule verabschieden, und ich habe die Ehre, diese Rede auf Deutsch zu halten. Wenn ich an diese Sprache denke, kommen viele Gedanken in den Kopf. Einerseits die vielen Möglichkeiten und Chancen, aber andererseits auch die Schwierigkeiten, die damit verbunden sind. Zu Möglichkeiten und Chancen fällt mir mein Austausch nach Deutschland ein, denn ich werde nie vergessen, wie meine Gastmutter zu mir sagte, die Sprache verbindet Austina. Die damals 15-jährige Austina hat das nicht verstanden, aber heute, ein paar Jahre später, verstehe sie es. Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass die deutsche Sprache nicht schwer zu lernen ist. Jeder, der hier sitzt und jeder, der Deutsch schon einmal gelernt hat, weiß, wovon ich spreche. Und die, die kein Deutsch sprechen, sagen immer, so auch meiner Mutter, dass sich die deutsche Sprache so anhört, als man würde ständig nervös schreien. In all den Jahren, in denen ich diese Sprache lernte, wurde mir die Bedeutung der Sprache bewusst. Ich erinnere mich an ein Buch, in dem folgenden Satz von Ludwig Wittgenstein zitiert wurde. Die Grenzen meiner Sprache sind die Grenzen meiner Welt. Was meinte er damit? Er meinte, dass die Sprache das wichtigste Werkzeug ist, das der Mensch hat, und dass sie für jeden Einzelnen von uns privat und persönlich ist. Ich glaube, dass ich ohne diese Sprache ein ganz anderer Mensch wäre. Die deutsche Sprache öffnete mir meinen Blick und ermöglichte es mir, eine andere Perspektive zu entwickeln. Das ist es, was ich heute am meisten schätze, aus meiner Blase herauszukommen und zu sehen, dass es neben mir noch einen anderen Menschen gibt. Einen anderen, der ebenfalls überlebt, lebt, fühlt und auch denkt auf seine eigene Weise. Außerdem hatte ich die Möglichkeit, neue Länder damit auch eine neue Kultur kennenzulernen. Es ist die Kultur, die uns die Goethe-Schule jeden Tag beibringt, selbstständig zu denken und unabhängig zu sein, ohne den Respekt zueinander zu vergessen. Vergessen wir nicht, dass Bildung in Räumen wie Schulen oder Universitäten stattfindet, aber Erziehung kommt auch von zu Hause und von dem, was wir jeden Tag sehen. Zum Abschluss dieser Rede bleibt mir nur noch allen Mitgliedern der Goethe-Schule zu danken, die immer das Beste gegeben haben, um uns zu helfen, damit auch wir unser Bestes geben könnten. Vielen Dank. Muchas gracias, Agustina y Federico. Finalmente, la madrina del énfasis del bachillerato bilingüe, Anna K. Gabel, y el padrino del énfasis de ciencias sociales, Gustavo González, dirigirán un mensaje a los egresados. Mis queridísimos ahijados, meine Lieben, 2 años atrás, recién habían terminado el primero B, y delante de ustedes se les abría una nueva puerta, la cual cruzaron con una gran variedad de expectativas y incertidumbres. Pocos meses después, emprendimos nuestro viaje llamado IB,
un viaje que les llevó a descubrir no solamente nuevos conocimientos en las diferentes disciplinas, sino una cantidad infinita de facetas de ustedes mismos. No siempre navegaron por aguas tranquilas, sino que varias tormentas les obligaron a enfrentarse al miedo, al fracaso, a la voz que susurraba «no puedo» o «no quiero». Cada uno de ustedes en algún momento tuvo que luchar con su sombra muy personal. Pero con cada lucha se volvieron más fuertes. De cada fracaso se levantaron con mayor fortaleza hasta llegar a la meta final. Cada uno a su éxito individual, pero todos unidos por esa convicción y seguridad de que ahora, en adelante, lo podrán lograr todo. Mirando ahora en retrospectiva estos 2 años, me doy cuenta que prevalece un único sentimiento, una inmensa felicidad por haberles conocido a estas 12 personas tan individuales que se complementaron mutuamente para crear una energía única. Ya sea virtual o presencial, esa energía siempre estaba presente. En cada clase, en cada debate, en cada teatro, hasta en cada mesocosmo, siempre acompañados por el infalible Garfield en los momentos más difíciles del tercero IB. Ustedes me regalaron su cariño y su apoyo incondicional cuando más lo necesitaba. Me demostraron con sus acciones que en este mundo está permitido pensar diferente y evidenciaron una grandeza que hoy en día no es fácil de encontrar. Ustedes se han convertido en pensadores críticos, analizando y cuestionando el mundo. Utilicen esa capacidad tan valiosa y no dejen que nadie les diga cómo ni qué pensar. Como había dicho una persona sabia, tengan la serenidad para aceptar las cosas que no pueden cambiar, el valor para cambiar las que sí puedan y la sabiduría para reconocer la diferencia. Hoy culmina la primera etapa de este viaje llamado vida, pero en vez de abrirse solo una nueva puerta, se les abre el mundo. Yo sé que sus viajes seguirán siendo extraordinarios y si en algún momento les superan las dudas o no saben cómo avanzar, siéntense, cierren los ojos y respiren. Me llena de orgullo haber sido su profesora. Gracias por ser parte de mi vida durante estos 2 años. Les quiero mucho y siempre. Autoridades presentes, autoridades institucionales, representantes del Ministerio de Educación, queridos compañeros profesores, queridísimos alumnos, respetables padres. Desde el inicio de los tiempos, la humanidad ha sido y es protagonista de uno de los conflictos naturales e históricos con connotaciones metafóricas y alegóricas más significativos que la han acompañado y acompañan hasta el día de hoy. El conflicto entre la luz y la oscuridad. Desde que los primeros grupos humanos iniciaron su transitar a través del tiempo, el mundo se ha presentado y representado como escenario de superación. En el amanecer de la historia, fue el fuego el que permitió dominar y adaptar la naturaleza, controlar la noche y fue a su vez depositario de las primeras expresiones espirituales que los grupos humanos supieron configurar. El fuego y la luz en sus diferentes manifestaciones, se han convertido desde entonces y para las diferentes culturas en símbolo y herramienta del progreso material, así como también en foco intelectual y espiritual. El presente y el pasado reciente no se encuentran exentos a este dilema. Los tiempos actuales han resignificado esta problemática y las experiencias humanas, nuestras experiencias, la han reinterpretado.
en algunos casos reinterpretada de modo prometeico y en otros casos con el dolor propio del esclavo liberado de la caverna platónica. Sean cuales sean los escenarios particulares, han sido transitados caminos de intermitencia, demostrando una vez más la certeza expresada en las palabras de Merleau-Ponty, que ante la opacidad del mundo desorientado, la luz vendrá desde la búsqueda del conocimiento, del respeto de la otredad y de las experiencias intersubjetivas. Elementos estos que desde mi experiencia particular definen los pilares del hoy egresado tercer curso de Ciencias Sociales y ya lo definían, aunque con otros matices, siendo apenas unos niños de noveno grado. Dejando de lado el uso del modo impersonal en tiempo presente, que tantos dolores de cabeza les supo ocasionar en contexto de elaboración de sus monografías, quiero a través de estas líneas compartirles mi respeto y, por sobre todo, mi muy sincero cariño. Que la línea de la historia sea el escenario que vea realizado cada proyecto personal y sea testigo cómplice de sus más profundos anhelos e ideales conquistados. Del mismo modo, yo puedo decir que fui testigo de su crecimiento en estos 4 años compartidos. La espontaneidad, la gratitud, la solidaridad y el respeto con los cuales me recibieron en noveno grado fueron sin duda alguna una piedra angular para mi crecimiento en esta institución. Gracias por ello. Sinceramente, gracias. Cada uno de ustedes y de cada uno de ustedes me llevo una palabra, un gesto, un detalle, una imagen o una sonrisa. Quizás también alguna canción o incluso alguna frase pendiente. Y pueden creerme que no es metafóricamente cuando les digo que cada experiencia queda grabada en mi memoria y que no la voy a olvidar. Mis muy queridos alumnos y egresados del Bachillerato en Ciencias Sociales, mantengan comprometidamente encendida la antorcha del conocimiento aún en las más oscuras cavernas de la ignorancia, la incertidumbre y la desesperanza. Que la ciencia, la prudencia, el conocimiento y el trabajo sean sus pilares. Sapere aude, sapere aude, sapere aude. Con muchísimo cariño, el profe Gustavo. Muchísimas gracias a los queridos Kay y Gustavo. Y en nombre de todos los profesores, si nos permiten, hacemos nuestras las palabras de sus padrinos para todos ustedes, deseándole lo mejor siempre. Y para dar cierre a este emotivo acto, los flamantes bachilleres procederán a descubrir la placa recordatoria de su promoción. Invitamos a los bachilleres a acercarse a la placa. Atrapó mi piel, me quedo en ese momento, aunque sea cruel. ¿Qué pasa si es que no entiendo esta sensación?
estas historias.